Este hombre vaya. Hombre, ¿qué tú quieres, loco? Oye. ¿Cómo que una rueda? Uno ve un muñequito tan fácil. Mira, loco, tú estás ahí, yo te paso por arriba. Tú sabes que tú te vas a pelar a todos los brazos, pero no le pares. Hombre, no lo vemos entrando, ¿verdad? No, ese perro es más decente que mucha gente. Ya, que sí se puede. Hay gente que viene por aquí. Y dicen permiso, por favor. Grabando, cuando quieran. Bien. Venga, sigan. Ahí. Oye, hablé. Sigan. Unos tigres que están partiendo la madre. Señor, ¿y si yo le digo a ellos que no, que hay que repetirlo? Hay que repetirlo. Si hay que repetirlo, te lo tomo. Ya. Y perfectamente calcimos. Mierda, loco, mamá. Pero, güey, acá, ¿qué es lo que pasa? Yo blañaste, ¿verdad? Ñato. Pero vamos a robar un chip porque yo veo que hay en coche rodando. Espérate yo con el pista. Me avisan cuando. ¡Ay! ¡Ay, Bray! Sí, grave. Grave. Es de prueba, loco, este. Ah, ok, para probar. No, porque no mando huevo. Eso va a ser cosa que espera. Dale, ja. Grabando. Sí, dale. Oye, tú tienes que mandarme mi guante. Tú no puedes estar abusador. Claro, además, tú sabes que yo estoy fuerte de trabajo. Yo te lo pago. Yo estoy fuerte de trabajo. Lo dije para mí. Que te pongan más para acá y que para que se escuche y vaya, y el micrófono de ellos que lo tienen. Diablo, sí. Pero ven acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi cuarto, que tú me lo debes y no me piensas pagar. Le alquilas tu habitación, que ya tiene cuarto. Mi dinero que te presté. Lo único mío que me mandaron de para afuera. Pero que yo te debo. Oye, ¿qué me debes? Y eso que te he olvidado a ti. Ay, uf, libre de problemas. Ahí sí. ¿Dando? Sí. Que se te ve el hombro, me dijiste. Ari, tú sales ahí. Sí. No importa. Te escuchó habló bien ahí, está bien. Pero Ñato es Brian, Ñato eres tú. Pero vea, abusador, el ladronazo, tacaño, viejo. Mi cuarto tiene que buscármelo. ¿Ya alquilaste una casa? ¿Qué casa ni casa? Mi dinero que tú me cogiste prestado, tiene que dármelo. Ah, pero que yo te debo. Oye, dije que me debe. Ay, cuál es que me olvidó. Y a ti sí, amigo, que tú le debes al Ñato. Y yo pensé que estaba libre de problema. Ay,
pensaba que estaba libre de problemas. Mil pesos, Gustavo, con los 1,000 pesos que me mandaron. Mira, ah, pues no me lo vas a pagar. Sí. Si no me lo había pagado, ellos están dando gratis la caja. ¿Cuál casa que le están dando gratis? ¿Qué casa? La caja. La caja. Más mi cuarto. No. Más. Porque no está bien. Déjalo, vamos a seguir. Vamos a pedir chito. Mira cómo está loco.